escucharlo. Hemos hecho un concurso nacional en Trujillo, un concurso nacional en Arequipa, otro tercero aquí en el Callao. El evento fue grabado el 14 de febrero último y muestra a la candidata de Fuerza Popular participando en la entrega de premios económicos a los ganadores de un concurso musical en el Callao. Bueno, el video es bastante revelador y francamente nos deja un sabor amargo. Yo me quedaría con una frase que se ha dicho en este video, a ver si la tenemos. Hemos hecho un concurso nacional. Hemos hecho un concurso nacional. ¿No le parece un problema ético, por lo menos, el hecho de que se diseñe una estrategia de esa naturaleza? Ese video que se ha filtrado, yo exijo una investigación a fondo. O sea, ¿tenía intención de comprar los votos? No. ¿Cómo que no? Entiendo el castellano, ¿cómo que no? Yo lo he escuchado, o sea, eso es indefendible. Usted es un político, ¿no se da cuenta de su posición en la sociedad? ¿Se da cuenta o no? Es un político, ¿no? Es un político, y un político que está utilizando su dinero para comprar votos, eso está mal. Falso. Todas esas especulaciones las inventa los críticos del fútbol. Pero usted lo dice en el video, ¿no se ha escuchado? Por eso. No, no, es que las palabras son claritas. No. Eso no está bien, no, porque pues, tampoco a la gente se le debe comprar con comida. Entonces, no son ganados, no, eso no. También sáqueselo de la cabeza, es que, eso no está bien. No, es eso. Comprar voto con tallarín, esas cosas no está bien.